Cuando necesitamos multiplicar radicales de diferente índice, primero necesitamos sacar el mínimo común múltiplo de esos dos valores para poder agruparlos en una sola raíz. En este caso, el mínimo común múltiplo entre 6 y 4. Para calcular el mínimo común múltiplo, en el caso de 6 es igual a 2 por 3, en el caso de 4 es 2 a la 2. Y recuerden que son los factores comunes y no comunes con el exponente más grande. Quiere decir que es 2 a la 2 por 3 y es 4 por 3, que es 12, obteniendo que es la raíz 12ava. Y adentro vamos a colocar todos los valores, en este caso las bases, ¿ok? Sería 2 y 3 de la primera raíz y nuevamente 2 y 3 de la segunda raíz. Y ahora vamos a calcular los exponentes de cada uno. Para este primer 2, el exponente era 3. Lo que vamos a hacer es dividir 12 entre 6 y el resultado multiplicarlo por este 3. 2 entre 6 es 2, por 3 nos daría 6. Colocamos entonces exponente 6. Seguimos. 12 entre 6 nos vuelve a dar 2, por este 2 nos daría 4. Quiere decir que el exponente de este 3 es un 4. Para el siguiente 2 sería 12 entre 4, sería igual a 3. Por 2 nos da que es igual a 6. Y por último, 12 entre 4 es igual a 3. Por 3 nos da 9. Colocando un 9. Y luego agrupamos factores semejantes. Y en este caso tendremos raíz 12ava. Un solo 2, donde podemos sumar 2 a la 6 y 2 a la 6, colocamos uno solo y nos quedaría 2 elevado a la 12. Luego, un solo 3, aplicando el mismo procedimiento de 3 a la 4 y 3 a la 9, y al sumar 3 a la 4, que en este caso el exponente es 4, más 9, que el exponente, el resultado sería 13 de 4 más 9. Quiere decir que luego de agrupar o multiplicar raíces de diferente índice, nos quedaría raíz 12ava de 2 a la 12 por 3 a la 13. Acá podemos aplicar ciertas propiedades de raíces que hemos visto en videos anteriores, donde podemos separar una multiplicación de dos raíces, quedando raíz 12ava de 2 a la 12 por raíz 12ava de 3 a la 13. En este caso se cancela el 12 con el 12, quedándonos solo el 2 que está adentro. Es decir, que esto es igual a 2 que multiplica a la raíz 12ava de 3 elevado a la 13. Pero detalla que este número es mayor que este y podemos aplicar la extracción de factores que vimos en el video anterior, obteniendo entonces 2 por 3 que queda afuera, raíz 12ava de 3, donde este 2 por 3 es igual a 6 y nos queda 6 raíz 12ava de 3.